Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Sara Escudero, me dedico a hacer el tonto por ahí por la tele, o sea que seguro que en algún momentito me habéis visto. Os voy a contar un cuento que ha escrito Laura Martín Najarro, que estuvo en el aula hospitalaria del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Se llama El Mago Pepe. Vamos allá. Érase un mago llamado Pepe que un día perdió su varita y se asustó. Llamó a sus amigos el gato y el ratón y todos se fueron a buscarla. Llegaron a un bosque y caminando se encontraron una cueva. Pasaron dentro, estaba muy oscuro y con una antorcha, como las de las películas, empezaron a buscar. Primero se encontraron un dragón llamado Pablo, era muy bueno, y les dijo, ¿me puedo ir con vosotros? Sí, contestaron, y con ellos se fue. Luego encontraron un pájaro, que también se quiso ir con ellos, y con ellos se fue. Caminando, vieron al león de las cuevas con su hermosa melena rosa y su cuerpo azul. ¿Me puedo ir con vosotros? Sí, le contestaron, y con ellos se fue. Llegaron al final de la cueva y allí había un precioso prado de color verde. Tenía muchas flores, pero una brillaba de forma especial. Se acercaron y ¡oh! ¡Aquí está la varita! El mago Pepe se puso muy contento y quiso regalarles algo a todos haciendo magia. ¡Abracadabra, pata de cabra! ¡Que aparezca un parque acuático! Y apareció. Bueno, había un tobogán que terminaba en piscina y muchísimos juegos y algo que les encantó a todos. ¡Un puesto de comidas gratis! El león se pidió un helado, el pájaro un bollo, el dragón un sándwich vegetal, el gato una pizza de queso y salchichón, para el ratón chocolate y para el mago Pepe, pan y quesitos. Vaya fiesta que se hicieron, ¿eh? Qué bien se lo pasaron. Pero se me olvidaba, tú que estás leyendo la historia, ¿puedes venir a la fiesta? ¿Qué te pedirías de comer? Yo creo que tortilla de patata.